Amadísimas hermanas, en Cristo nuestro Señor, empezaremos todos los días invocando al Espíritu Santo, ya lo han hecho hoy cantando, a la Santísima Virgen, a San José, que es absolutamente inseparable de la Virgen, a nuestro Padre Santo Domingo, y al que la Iglesia oficialmente ha declarado patrono de los ejercicios espirituales, que es San Ignacio de Loyola. Y ahora que en primer lugar vamos a rezar una Ave María, a la Virgen Santísima, a Nuestra Señora, nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, San Ignacio de Loyola. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a hacer una vez más los ejercicios espirituales. Y los vamos a hacer, en primer lugar, porque está mandado por la Iglesia a todos los religiosos del mundo en el Código Canónico. El Código Nuevo que acaba de salir, que ha sido promulgado por Juan Pablo II, pero que todavía no empezará a regir hasta la primera Domenica de Adviento, sigue prescribiendo los ejercicios espirituales a todos los religiosos del mundo, pero sin decir cuántos días. Las constituciones dominicanas de los frailes predicadores hasta hace poco teníamos 8 días íntegros. Pero la última reforma, por desgracia, por lástima, las reformas que se están haciendo en las órdenes religiosas es quitar. Una lástima. Lo cierto es que ahora son 6 días para los frailes predicadores y ojalá que los cumpliéramos. Por fortuna ustedes continúan todavía con los 8 días íntegros, como he visto en las constituciones de los religiosos. Continúen, porque aún son demasiados pocos. Nuestro Señor hizo unos ejercicios espirituales bastante más largos. Hablaré de eso dentro de un momentito. ¿Cuál es la finalidad de los ejercicios espirituales? Pues es sencillamente nuestra conversión total a Dios. Conversión he dicho y no rectifico. Conversión. Tenemos que convertirnos. Y en los religiosos y las religiosas tenemos que convertirnos. Claro que hay varias clases de conversión. Son típicas tres clases de conversión. Del pecado a la gracia. Esta primera conversión, gracias a Dios, la tenemos hecha todos. Porque a mí no me puede caber en la cabeza que un religioso y una religiosa esté en pecado mortal y viva tranquila en pecado. No me cabe en la cabeza eso, ni lo supongo. De manera que esta primera conversión del pecado a la gracia ya la tenemos hecha por la misericordia de Dios, porque Dios ha querido. Pero hay una segunda conversión, que es del simple estado de gracia al estado de fervor. Es la segunda conversión. Y esta puede ser que alguna de ustedes la tenga hecha, pero puede ser que alguna de ustedes, y yo desde luego no la tenemos hecha todavía. Estamos para hacer la segunda conversión. Del simple estado de gracia al estado de fervor. Pero suponiendo que alguna de ustedes o todas ustedes tuvieran hecha esta segunda conversión, todavía les falta la tercera. A la tercera les falta, cierto, no la han hecho todavía. Que es la conversión del fervor a la santidad consumada, a la unión transformativa con Dios nuestro Señor. ¿Hay aquí alguna Santa Teresa? ¿Alguna Teresita del Niño Jesús? ¿Hay aquí alguna Catalina de Sena? Pues eso les falta todavía. La tercera conversión. Remontar el vuelo hasta las cumbres de la santidad. Cada una que se examine y vea cuál la conversión que tiene que hacer. Si la segunda, la primera ya está hecha, pues a ver si es la segunda, a ver si es la tercera. Por lo menos la tercera les falta todas. Porque la santidad no tiene tope, no tiene límite. Y Santa Catalina de Siena, y Santa Teresa de Jesús, y todas las grandes santas hubieran podido ser más santas todavía de lo que fueron. No llegaron a la cumbre definitiva porque no la hay. La santidad no tiene límite, no tiene tope. La séptima morada que describe Santa Teresa en sus moradas es lo clasificable, lo que nosotros podemos clasificar, pero por encima de eso, y todavía en la séptima morada dice ella que hay una enormidad de cosas todavía más. Claro. De manera que la tercera no la tienen hecha, cierto, se puede afirmar rotundamente. ¿Cuánto nos falta todavía? Para cumplir el primer mandamiento de la ley de Dios, que dice Santo Tomás, que solamente lo cumpliremos en el cielo. El primer mandamiento, no consejo. Mandamiento de la ley de Dios solamente lo cumpliremos en el cielo. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con
con todas tus fuerzas, todas, en el cielo únicamente. Aquí en la tierra no puedes. Pero hay que aspirar a irnos acercando lo más posible. Miren lo que nos falta. Por la misericordia de Dios podemos hacer los santos ejercicios, porque todo nos combina de ello. Vida de recogimiento. Cuando la pobre gente del mundo quieren hacer ejercicios espirituales, tienen que ir a una casa de ejercicios y encerrarse, porque la vagabunda del mundo impediría hacer los ejercicios espirituales. Ustedes, por la misericordia de Dios, porque Dios ha querido, no porque ustedes han querido, que no hay elección de Estado, hay elección de Dios, que no es lo mismo. Porque Dios ha querido, están ustedes en una casa de ejercicios permanente. Porque la vida religiosa, sobre todo la contemplativa, es una vida de ejercicios espirituales continuos. Desde la noche a la mañana, de ejercicios espirituales continuos. Unos ejercicios espirituales que no duran 8 días, sino 80 años. Toda la vida. ¡Qué bendición de Dios, Dios mío! ¡Qué gratitud han de sentir con Dios nuestro Señor! El que para hacer ejercicios espirituales no tengan necesidad de ir a una casa de ejercicios, porque ya están en una casa de ejercicios. Porque Dios ha querido, no porque han querido ustedes. El trato íntimo con Dios es nuestro Padre. Ah, si cayéramos en la cuenta del don de Dios, si conociéramos el don de Dios, como le dijo el Señor a la Samaritana. Aislamiento del mundo, soledad. La gran obsesión de los santos, la soledad. Yo les hablaré varias veces a través de estos días del santo cura de Ars, Juan Bautista Vianney, que fue un santazo tremendo. Conquistó media Francia él solo, y en un pueblecito pequeñito, Ars. Iba la gente en peregrinación a confesarse con él, y tardaban a veces, les daban un número, y tardaban a veces 15, 20 días en tocarles el turno, a pesar de que el pobrecito estaba 17 horas diarias en el confesionario. Pero había tantísima gente que tardaban algunos 20 días en llegar a él. Pues este hombre que desarrolló este apostolado tan fantástico tenía una sed de soledad tremenda, tremenda. Su aspiración era la soledad. Huyó de Ars 2 o 3 veces. Se escapó de noche, se escapó a buscar la soledad antes de llegar tú. La soledad. ¿Ustedes siquiera la tienen dentro de casa? ¿O vendrán aquí peregrinaciones a que tengan que darles un número para hablar con ustedes y esperar 20 días? Ahí están. Si quieren ustedes, ahí tienen la soledad. Y si no tienen soledad, están perdidas. Porque dice nuestro Señor a través del profeta Oseas, la llevaré a la soledad y allí le hablaré al corazón. El Señor, cuando oye ruido de carracas, ruido de cosas humanas, no habla, calla. El Espíritu Santo tiene mucho amor propio. Es el único que tiene derecho a tenerlo. Es el único que tiene derecho a tenerlo. Él sí, nosotros, en nosotros es un pecado. En él es su propia santidad. Si no tuviera amor propio, no sería Espíritu Santo. Él sí, nosotros no. Pero cuando oye ruido, calla. Quiere soledad y silencio. Podemos hacerlos con toda clase de comodidades espirituales, que son las que interesan, las otras no interesan. Y queremos hacerlos. En primer lugar, por imitar a nuestro Señor. Ante todo y sobre todo, todas nuestras actividades de ser, imitar a Cristo, imitar a nuestro Señor. Nuestro Señor hizo ejercicios espirituales. Los primeros que hizo varias tandas. La primera duró 30 años. Porque no les quepa la menor duda que en la casita de Nazaret. Aquella casita que no sería tan grande como este coro, no, muchísimo menos. Era una cueva cavada en la roca. Quizá tuviera 2 compartimientos, quizá. En un rincón en el suelo habría un poquito para encender fuego y una especie de chimenea que se llevaría el humo. Pero en un rincón de aquella cueva, y por la noche la Santísima Virgen María extendería unas esterillas, nada de colchones, unas esterillas, y en unas echaría San José, y en otra Nuestro Señor, en otra ella. Con una pobreza tremenda, sin luz eléctrica, sin agua. Dios mío. Y 30. Y aquellas veladas de invierno, en la casita de Nazaret, casita en la gruta de Nazaret. ¿Qué les diría Nuestro Señor a la Santísima Virgen y a San José? ¡Qué director espiritual! ¡Qué joya la Virgen Santísima! ¿Y cómo la acabó de pulir Nuestro Señor con aquellas conversaciones de las noches de invierno, junto a aquel pobrecito fuego, que estarían ateridos de frío, porque hace mucho frío en Nazaret en invierno? Ejercicios espirituales, presididos por Nuestro Señor,
y los ejercitantes eran San José y la Santísima Virgen María. 30 años, ¿sí? Luego va a comenzar su vida pública y se retira a un desierto y hace 40 días de ejercicios espirituales. Como si no bastaran los 30 años de Nazareno. Los pasa en ayuno total, completo. Orando, preparándose para la gran misión de su vida pública, de anunciar el Evangelio al mundo entero. Y luego nos dice el Evangelio que vete a recoger a los apóstoles, vámonos a un lugar retirado y descansemos un poquito para hacer también con ellos ejercicios espirituales. Y a veces se pasaba la noche entera en oración, nos dice el Evangelio, et erat per noctem sin oración de ello, y pasaba la noche en oración. Y los apóstoles aprendieron la lección, porque el mismo día en que nuestro Señor Jesucristo subió al cielo, el día de la ascensión, se retiraron al cenáculo. A hacer los primeros ejercicios espirituales de la iglesia, lo hicieron los apóstoles, y fíjense ustedes qué casualidad. Perseguidos, lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, perseguidos por María, la madre de Jesús, por las santas mujeres que iban con Cristo, que estaban también allí, lo dice en los Hechos de los Apóstoles, y por los hermanos, aquellos primos hermanos de nuestro Señor. Había mucha gente, no quedaban solamente los apóstoles, la Virgen, las santas mujeres y los hermanos del Señor. Lo dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, capítulo primero. Los primeros ejercicios espirituales de la iglesia fueron aquellos. Y el fruto fue fantástico. Duraron 10 días, no 8. 10, los más de los que ustedes van a tener. Pero al décimo día de los ejercicios espirituales, el Espíritu Santo temblando en forma de lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. ¿Con qué plenitud inundaría el corazón de María, Dios mío? ¿Y cómo transformó a los apóstoles? Que de maleducados, de groseros, de cobardes que eran, de haber negado a nuestro Señor y de haberle abandonado, a excepción de San Juan. Salieron a la calle con un ímpetu tremendo, desafiando a todos. San Pedro el primero, el más valiente de todos, el que había negado a nuestro Señor 3 veces. Unos ejercicios espirituales les transformaron por completo. También vendrá. Dependerá en gran parte de que ustedes le quieran recibir bien, o menos bien, o con más fervor, o con menos fervor, pero vendrá el Espíritu Santo. Igual que entrar al pueblo de Jerusalén, igual, es el mismo, no ha cambiado. Dice el Padre de Granada con mucha gracia y mucha. Dice: yo sospecho que nuestro Señor Jesucristo tiene el mismo amor y la misma misericordia que tenía cuando estaba en este mundo predicando el Evangelio. Porque si hubiera cambiado de condición, parece que tendría obligación de venir a este mundo y deciros que he cambiado de pensar, ¿eh? Ahora ya no soy aquel que era. Si no ha venido a decirnos que ha cambiado de pensar, es que continúa pensando igual. Es el mismo del Evangelio, no ha cambiado nada. Aquel mismo Señor, todo bondad y misericordia, es el mismo Cristo que tenemos nosotros aquí, encerrado en la sala. Para imitar a Cristo, para imitar a los apóstoles, para el trato íntimo con Dios, qué provechosos pueden ser estos ejercicios espirituales, cualquiera de los ejercicios espirituales bien hechos. Vamos a ver un momento los motivos, los principales motivos que tenemos para hacerlos bien. En primer lugar, vamos a tratar de lo único necesario. Ustedes tienen obligación gravísima de ser María siempre, buscando lo único necesario. Hay otras que son Martas y que son necesarias en la Iglesia de Dios. Y que muchísimas Martas estarán muy por encima de muchas Marías, que duda cabe. Pero en cuanto al estado jurídico, el más perfecto es el estado de María, el estado contemplativo de ustedes. Tienen ustedes que ser Marías siempre, pero de una manera especialísima durante los días de ejercicios espirituales. Vamos a tratar de lo único necesario. De manera que fuera todos los recuerdos del mundo, aunque sean los más entrañables, los más familiares, ¡fuera todo! Lo único necesario. Ya veremos cuál es lo único necesario. Ya veremos cuál es lo único necesario. Pero desde luego el papel de María es eso, lo único necesario. La vida pasa veloz, hemos perdido mucho tiempo. Pero no es verdad que el tiempo perdido, perdido está, no es verdad del todo. Si queremos, podemos recuperar el tiempo, si queremos. A mí me ha ocurrido muchas veces, cuando andaba por el mundo predicando, desde que estoy enfermo ya no puedo predicar, que a veces tenía que ir muy lejos de Madrid, Madrid-Barcelona, Madrid-Cádiz, Madrid-La Coruña, 700 kilómetros de ferrocarril. Y ocurría, alguna vez ocurrió, que a mitad del camino llevábamos en el tren 1 hora de retraso.
Pues si ahora a mitad del camino llevamos una hora de retraso, pues cuando lleguemos allí llevaremos dos, que estamos a mitad del camino. Pues no, señor. A veces ocurrió que el maquinista, que sabe que cuando llevan retrasos y después aceleran y recuperan lo perdido, tiene una prima, tiene una recompensa, tiene un premio, pues le echa unas cuantas paladas de fuego a la locomotora, entonces quedan locomotoras de fuego, no como ahora que son eléctricas, y el tren empezaba a correr, a correr, a correr, y a lo mejor llegábamos a la estación de término a la hora exacta, porque había recuperado el tiempo perdido. Si no empezamos a correr, no recuperaremos el tiempo perdido. Pero si empezamos a correr, podemos recuperar el tiempo perdido, que yo haga medio así. De manera que el tiempo se puede recuperar, pero depende de nosotros. Si vas al mismo paso que ahora, no lo recuperarás. Pero si empiezas a correr, vaya a ser lo que pasa. Hay que echar paladas de fuego a la locomotora. O si quieres una imagen más moderna, hay que echar gasolina en los motores del aeroplano para ir subiendo cada vez más alto, más alto, más alto, gasolina. Y los días en que se echa gasolina son precisamente los días de los desafíos espirituales. Y sí tiene importancia. No me extrañaría, no soy agorero ni muchísimo menos, Dios lo sabe. Pero podría ocurrir que para algunos de nosotros fueran los últimos ejercicios de nuestra vida, que nos muramos durante este año. No extrañaría nada que fuera yo. He mandado 5 veces la promoción, a la sexta va la vencida. Pueden ser los últimos. Pero vamos a imaginarnos que son, aunque no lo sean. Porque yo recuerdo que en cierta ocasión me estaba revistiendo las casullas sacerdotal para decir misa en la catedral de Ciudad Rodrigo, si no recuerdo mal, y enfrente, en la pared, vi un letrero que me llamó la atención. Sacerdote, procura decir esa misa que vas a decir como si fuera tu primera misa, como si fuera tu última misa, y como si fuera tu única misa en toda la vida. Chico, me impresionó. Y que ver cómo dice la primera misa un sacerdote, con qué emoción, temblando. ¿Cómo la diríamos si supiéramos, esta mañana voy a decir misa, pero esta tarde me voy a morir? ¿Cómo la diríamos? Y si supiéramos que solamente en la vida se nos da ocasión de decir una misa nada más y se acabó, ¿cómo la diríamos también? Pues vamos a imaginarnos que estos ejercicios son los últimos de nuestra vida y que ya no haremos más para sacarle el máximo rendimiento sobrenatural. Podemos transformarlos por completo. Los apóstoles se transformaron con unos solos ejercicios espirituales. María Magdalena, la samaritana, con una sola conversación con nuestro Señor. Nicodemo, con una sola conversación con nuestro Señor, se transformaron. El enfoque que voy a dar a estos ejercicios será hablarles ampliamente, o menos 4 días, de lo cristiano. Como si fuéramos cristianos nada más, sin aludir todavía a la vida religiosa, que es lo principal. La vida religiosa es un complemento, una añadidura. Lo esencial es lo cristiano. Los sacramentos, la Eucaristía, la gracia, todo eso es lo cristiano. Después les hablaré un par de días quizá de lo religioso, de lo que ya constituye la vida religiosa. Y si tengo tiempo y si no, no, dedicaré un día a hablarles de lo dominicano, que es otro complemento, pero complemento. No me pongan nunca lo dominicano por encima de lo religioso. Y no me pongan nunca lo religioso por encima de lo cristiano, porque equivocarían las cosas todo al revés. Primero lo cristiano, segundo lo religioso, y tercero lo dominicano. Y el que piensa de otra manera está equivocado. No sabe cuál es la jerarquía de valores. Aunque es importantísimo para nosotros también lo dominicano, que digo, acabe, que no rebajo nada, pero pongo orden, categoría, clasificación. A mí me han dicho, puede ser que sea verdad, que lo mejor de mis libros, de mis pobres libros, es el orden, bien clasificado que está todo. Me han acostumbrado a eso con Santo Tomás y con las clases de teología, y yo no sé hablar más que con orden, poniendo cada cosa en el lugar que le toca, no antes ni después. Disposiciones esenciales para hacerlas bien, esenciales para hacerlas bien, algunas de las disposiciones más importantes. La primera de todas, hijas mías, recogimiento, recogimiento, recogimiento. Siempre, pero sobre todo estos días. Silencio total. Silencio total. No solamente de la palabra, que eso sería casi lo de menos. Si alguna vez surge una necesidad, empleen la palabra. No hagan gestos ni muecas, que son ridiculeces eso. Es absolutamente necesario lo que van a decir, díganlo. Y de esta manera se guarda el espíritu del silencio. No hagan gestos, que eso es ridículo. Cuando necesiten una cosa, pídanla con la palabra. Pero en voz bajita, que estamos de ejercicios. Y de esta manera se guarda el espíritu del silencio. Y no se hace el ridículo. Claro. Modestia,
frenar la imaginación, los recuerdos del mundo. Todo tiene que callar en nosotros, todo tiene que callar. Toda la imaginación. No digo, no hablo de malos pensamientos, sino simplemente de pensamientos inútiles, tontos, fuera todo. Los días Cristo, Dios, los sacrificios, el Espíritu Santo, cada uno que siga su instinto. A uno les gusta el niño Jesús, a otros el Señor clavado en la cruz, a otros el Señor sacramentado, a otros el Sagrado Corazón. Cada uno que siga su instinto y que no trate de imitar a los demás, que se equivocará. El Señor quiere una cosa para cada uno, pues cada uno que siga su instinto. Sobrenatural, claro. Recogimiento, lo primero. Actividad personal, lo segundo. Los ejercicios los tienen que hacer ustedes, no yo. Yo sembraré unas cuantas semillas y se acabó. Después ya depende de ustedes, los ejercicios los hacen ustedes, no yo. Actividad personal. El director dirige un poquito, orienta. Pero el alma es la que tiene que hacer los ejercicios ustedes. Luego generosidad, hijas mías, generosidad. Que es lo que más nos falta siempre. Generosidad. No negar absolutamente nada a la gracia. Yo no sé esta monjita cuando se muera qué podrá decir la madre priora, porque no ha hecho nunca nada de particular. Dijeron esto de Santa Teresita a punto de morirse. Pero sabemos, porque nos lo dice ella en la historia de su alma, no recuerdo que desde la edad de 3 años haya negado nunca nada a Dios que me ha pedido. Desde los 3 años, pobrecita. No negó nunca nada a la gracia. La santa más grande de los tiempos modernos. Una monjita que no había hecho nada de particular. Solamente que desde los 3 años no había negado nada a la gracia. El sí, el gracias, el fiat. Desde los 3 años. A ver si intentamos nosotros. Con el sí, el gracias, el fiat. Cuando nos salen las cosas bien y cuando nos salen las cosas mal, cuando nos tratan con la dignidad con que nosotros queremos ser tratados y cuando nos burlan y nos pisotean y nos colocan en el último lugar. Sí, gracias, fía. Lo demás es mentira. Es hacerse la ilusión de que queremos ser santos y no hay tal cosa. Y ahora de esto, les voy a machacar esto. Como no quieran ser las últimas, como no quieran ser alfombras, despídanse de la santidad. No llegarán. No se trata de subir, sino de bajar. Pero sin violencias, con paz y con sosiego, sin escrúpulos tontos, echaré cada jarro de agua fría en el confesionario si me vienen con escrúpulos. Las mandaré a paseo enseguida, a paseo. No tener el alma en demasiada tensión. No nos resistimos eso. Estar en una tensión tremenda. Estoy en ejercicio de tensión. No. Anchura de alma. Corazón ensanchado. Somos hijos de Dios. Muy imperfectos, pero hijos de Dios. Mucha generosidad, pero al mismo tiempo con el corazón dilatado por el amor. El amor dilata, no encoge. Es el temor el que encoge, pero el amor no. Luego, docilidad, hijas mías, docilidad. Al director exterior, puede ser que se valga de mí para hacer un poquito de bien, pero eso no vale. El director interior, el Espíritu Santo, docilidad al Espíritu Santo, lo que les decía hace un momento. Y todo ello bajo la protección de la Santísima Virgen María, de nuestra Madre. Ya les hablaré con ternura de nuestra Madre. De los santos, sobre todo de esos que he citado, y de las demás de su devoción. San José, que es absolutamente inseparable de la Virgen. Si tienen devoción a María y no San José, están equivocadas. Pero San José es inseparable de la Virgen. Ese Padre Santo Domingo, Dios mío, lo que hizo y es lo que le debemos. El mismo San Ignacio de Loyola, que ha hecho tantísimo bien con sus ejercicios espirituales. Yo tendré otro método. Cuando acababa de convertirse en Manresa, San Ignacio de Loyola se metió en la cueva de Manresa y allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque era un hombre que todavía no estaba preparado, y sin embargo escribió un librito, que es los ejercicios espirituales, que después durante su vida lo fue perfeccionando, lo fue modelando cada vez más, pero en fin, lo fundamental salió ya de la cueva de Manresa, y ese librito, que no es para leer porque es aburridísimo leído, pero vivido,
tiene una importancia extraordinaria y ha hecho un bien inmenso. Pero San Ignacio de Loyola, insisto sobre todo en la parte ascética, en el esfuerzo para vencerse a sí mismo y acabar con todas nuestras malas disposiciones, que es maravilloso, es ascética, pero parece que se queda un poquito ahí. Hay un poquito de mística en los dones, en los ejercicios de San Ignacio, cuando habla de la oración del alma enamorada, que la podría afirmar San Juan de la Cruz, pero poquito. Es más bien de tipo ascético. En cambio, nosotros los dominicos, yo no sé si por Santa Catalina de Sena o porque nuestro padre era así, por lo que sea, insistimos mucho en el aspecto de la gracia, la acción del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, la predestinación de Dios, la cooperación a la gracia, la gracia, la gracia, la gracia, la gracia, lo de Dios, lo de Dios, lo de Dios. Mística, más que ascética, sin renunciar a la ascética, claro, porque no hay mística sin ascética. Yo voy a seguir el espíritu dominicano, pero reconociendo y admirando el inmenso bien que hacen también los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Pero nosotros vamos a ver los nuestros, los teológicos, los que haría a una distancia inmensa de lo como lo haría él, Santo Tomás. Yo seguiré la orientación de Santo Tomás. Voy a terminar contándoles un cuentecito. Un cuentecito que lo han oído ustedes más de 100 veces, pero que es eterno, no cambiará jamás, siempre el mismo, siempre será fecundísimo. El cuentecito es este. Haced cuenta de que un sembrador salió a sembrar. Y al esparcir la simiente, parte de ella cayó junto al camino. Vinieron los pájaros, se lo comieron, fue pisoteado por los viandantes. Otra parte cayó en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Salió el sol, quemó las piedras, se secó. No germinó. En otro sitio había un poquito más de tierra, pero junto a esa tierra había brotado un zarzal lleno de espinas. Creció un poquitín el trigo, pero las espinas le ahogaron y le sofocaron. No la dejaron crecer. Y otra parte de la simiente cayó en terreno fértil, fecundo. Pero en unos sitios dio el 30%, en otros el 60% y en otros el 100%. Este es el cuentecito. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Los sembrados junto al camino? ¿Vendrá el demonio? ¿Vendrán? Que es el loco que cuando lo explica nuestro Señor se trata del maligno, te arrebata ese semito, te lo quita. ¿Seremos los del terreno pedregoso? ¿Almas entusiastas? Que cuando oyen, por ejemplo, una predicación que les gusta, están entusiasmadas. Pero 15 días, 20 días después, se acabó otra vez a lo vulgar, a lo mediocre. Almas que sí, que también de momento reciben bien la palabra de Dios, pero preocupaciones puramente humanas, egoísmos mal mortificados, aspiraciones de superación en plan de falta de humildad, espinas, pecados veniales continuos, espinas, no creen. Otros son un poquito más fieles y dan el 30%. Otros están en la segunda conversión y dan el 60%. Y ojalá que alguna de ustedes haya llegado a la unión transformativa y dé el 100%. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María. Hasta mañana, si Dios quiere.